sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Os traigo un nuevo vídeo para la colección y hoy os quiero hablar de los 5 errores más comunes que desde mi punto de vista cometemos los usuarios de gimnasio o la gente que está empezando los gimnasios o la gente que ya lleva un tiempo en el gimnasio. Pero antes de nada, no olvidéis, primero de todo, dar apoyo al canal, suscribiros, dejar el like, chicos, y con ello continuamos. En el vídeo de hoy, como os he dicho, los 5 errores más comunes desde mi punto de vista en el gimnasio, creo que es un vídeo relativamente básico, pero que es de un vídeo de interés tanto para la gente que está comenzando en el mundo del fitness y del culturismo, o simplemente a cuidarse, como que no viene mal tampoco a la gente que ya lleva un tiempo y debe de refrescar esos conocimientos, porque muchas veces nos obcecamos en mejorar, y dejamos las partes básicas o más comunes de lado. Entonces, chicos, entramos en el tema. Deciros que no he ordenado los errores en un orden particular, simplemente me parecen los 5 de los que voy a hablar igualmente importantes, salvo el último, que prácticamente va a englobar los otros 4 previos. Por lo tanto, os recomiendo que os esperéis hasta el final del vídeo para comprender la dinámica del mismo. ¿Vale, chicos? Entonces, comenzamos. El primero de todo, chicos, la falta de paciencia. Lo primero que tenemos que concienciarnos cuando vamos a trabajar, por lo menos a nivel de remodelar nuestro físico, de mejorar nuestra composición corporal, de estar más a gusto con nuestro físico, de querer cambiarlo, es que esto realmente es un cambio y es un trabajo para muy largo plazo. Por ello, la base de todo, desde mi punto de vista, es hacerlo sostenible a largo plazo. ¿Qué quiero decir sostenible a largo plazo? Que tanto tu programación a nivel de cardio, tanto como tu programación a nivel de entrenamiento, como tu programación a nivel de nutrición, debes de poder soportarla y aguantarla durante un periodo muy largo de tiempo. Tenemos que hacerla sostenible a largo plazo. Tienes que poder salir a correr a diario, tienes que poder entrenar semana tras semana durante años, y tienes que hacer una dieta que sea sostenible y que la puedas aguantar durante años hasta el punto de interiorizarlo como un estilo de vida, tanto tu alimentación, como tu cardio, como tu entrenamiento. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La falta de paciencia va a llevar a problemas, va a llevar a prisas, va a llevar a que no sea sostenible a largo plazo, va a llegar a entrenar demasiado y acabar petando, va a llegar a hacer cardio a demasiada intensidad y acabar fastidiándote las piernas, rodillas, periostitis, tibias, todo. Y la falta en esa sostenibilidad en la parte de la alimentación va a llegar al punto a querer evolucionar más rápido, va a llevarnos a hacer dietas más estrictas, más apretadas, por tener prisa en bajar demasiado rápido o subir de peso demasiado pronto, y eso lo que va a llevar simplemente es a dietas no sostenibles. A una dieta que, vale, va a bajar mucho peso durante poco tiempo, de una manera forzosa, pero que no sea sostenible a largo plazo, por lo tanto, vayas a petar por el camino. ¿Qué queremos? Hacerlo durante un periodo largo de tiempo, como os digo, incluso hay que orientarlo para un ritmo de trabajo que lo puedas permitir sostener durante años. Que no lo aguantes 2 meses, 3 meses a tope, pero el 4º mes tires la toalla y lo mandes todo a freír espárragos, porque realmente, como os digo, no es sostenible, ¿vale? Entonces, primer error más común es no tener paciencia en el gimnasio. El segundo error, chicos, que va relacionado con este mismo, y es, engloba el mismo tema, y es sobre todo la falta de constancia. Ese es el segundo error, la falta de constancia. Como os digo, esto tiene que ser un trabajo para muy largo plazo, tenemos que interiorizarlo, tenemos que mentalizarnos de ello, y por ello tenemos que orientar nuestras preparaciones a ese largo plazo, como os explicó el punto anterior, pero tenemos que ser constante por el camino. De nada nos sirve relajarnos en exceso si al final no somos constantes y hacemos una semana sí, una no, una sí, una no. Eso realmente no vale para nada, ¿vale? El trabajo en el gimnasio, realmente, os guste o no os guste, no se puede parar. Repito, no se puede parar. Es así. Ahora tenemos que diferenciar las fases en las que estamos. Tenemos fases para estar a tope,
tenemos fases para entrenar 5 o 6 días a la semana, machacarnos, hacer dietas más estrictas, y tenemos fases de descanso, de mantenimiento, en los cuales bajamos el pistón, bajamos la intensidad de entrenamiento, orientamos semanas de descarga, bajamos el volumen, bajamos los días, o somos más permisivos con la alimentación, teniendo 2-3 comidas libres esa semana o esas semanas. Un ejemplo muy claro son las vacaciones, ¿vale? Hay gente que se va una semana, 2 semanas, 3 semanas, vamos a poner un mes, ¿vale? No todo el mundo se va un mes, no lo habitual, pero bueno, que una persona se va un mes. Tú no te puedes permitir parar un mes. Es inconcebible, ¿vale? Tú trabajas durante todo el año, trabajas fuerte, entrenas fuerte, a un ritmo sostenible, como os he dicho, haces cardio y te alimentas como debes. Pero cuando te vas un mes, tú no puedes cortar todo, olvidarte de alimentación, olvidarte de entrenamiento, olvidarte del cardio. Puedes bajar el pistón, puedes, en vez de hacer cardio 7 días, hacer cardio 4, puedes, en vez de entrenar 5 días, entrenar 3 a días alternos, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, a una intensidad más moderada, sin llegar al fallo y bombeo. Y la alimentación, podrás tirarte ese mes cuadrando macros, haciendo malabares, utilizando algunas comidas precocinadas, el arroz thai que te viene en tarrinas o lo que sea, saldrás del paso. Lo que siempre os digo, ir al 100% es lo ideal, pero no siempre se puede ir al 100%. Pero es mucho mejor bajar al 50% y trabajar al 50% permitiendo mantener tu físico intacto, con lo cual cuando vuelves al 100% no pierdes tiempo en recuperarlo, que al contrario, ir al cero, tirar para atrás, con lo cual luego tardarás meses en recuperar. Entonces, como resumen, chicos, no se puede ir siempre al 100%, ¿vale? Pero es más inteligente bajar el pistón, ir a un ritmo más moderado, que puedas aguantar o salvar esas semanas, que parar por completo, hacer un desastre, tardar 3 meses en arreglarlo, y perder por el camino 3, 4, 5 meses de preparación. El tercer error más común que veo en la gente que se apunta al gimnasio o en el usuario de gimnasio, ¿cuál es? El ignorar por completo o parcialmente la alimentación, ¿vale? Cuando vosotros entrenáis por un rendimiento, para mejorar el rendimiento, a ver, la alimentación siempre es importante. Cualquier deportista que se precie, cualquier atleta que se precie, cuida su alimentación, las cosas como son, ¿vale? Pero no es lo mismo un trabajo meramente para mejorar el rendimiento del esfuerzo que un trabajo para mejorar la composición corporal y el aspecto físico. En este segundo caso hay que hilar mucho más fino. Entonces, si vosotros queréis mejorar únicamente vuestro rendimiento entrenando, sí que es cierto que más o menos comiendo, teniendo cierto superávit, ingiriendo una dieta pues bueno, más o menos equilibrada, se puede mejorar bastante en relación a cuando queréis mejorar vuestro aspecto físico. Cuando queréis mejorar vuestro aspecto físico, apuntarse al gimnasio o entrenar sin mirar de cerca la alimentación, para mí es una falta, es una manera de tirar tiempo y tirar dinero brutal, ¿vale? Cuando no estamos hablando de rendimiento, cuando estamos hablando de aspecto físico, la alimentación es la clave de todo, ¿vale? Dos escenarios, una persona que entrena 7 días y se alimenta más o menos como le dan gana, tendrá un físico. Una persona que entrena 2 días a la semana, pero que tiene una alimentación estricta y detallada, os aseguro que el físico del segundo escenario es muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, la alimentación nunca se puede dejar al azar, nunca se puede dejar a libre albedrío, que vayamos comiendo lo que nos apetece, siempre hay que medirla de manera meticulosa, ¿vale? Entonces, hoy en día tenéis muchísima información en internet, de la cual os podéis servir para comenzar en el mundillo este, y por supuesto la mejor opción que tenéis es un preparador que realmente sabe lo que hace. Esto os va a ahorrar mucho tiempo y os va a ahorrar mucho dinero. No obstante, y hacemos un inciso en este punto del vídeo, os voy a empezar a subir información muy útil de cómo estructurar dietas, cómo programar y estructurar todos vuestros programas nutricionales en mi Patreon, chicos. Así que en nada lo vais a tener en Patreon, vídeos explicados por mí, ¿vale? Serán de pago, bajo una cuota mínima realmente, ¿vale? Muy asequible para todo el mundo. Pero ahí vamos a entrar más en detalle de cómo estructurar un programa alimenticio para ciertos atletas o atletas con ciertas metas. El cuarto punto, el cuarto error más común que veo en los usuarios de gimnasio, que es un punto que durante un tiempo lo podéis llevar bien, durante otro tiempo lo lleváis mal, lo lleváis bien, lo lleváis mal, os olvidáis, lo lleváis muy mal, y es el famoso ego. Lo habréis oído 571.000 veces. El ego se deja en la puerta del gimnasio y es la pura verdad, realmente no ayuda a nada. Cuando eres muy joven, tienes 18, 19, 20 años, realmente el riesgo de lesión está ahí, pero bueno, te vas a recuperar con relativa facilidad, no es tan peligroso, ¿eh? Te puedes joder, pero no es tan peligroso. El ego hay que dejarlo a la puerta del gimnasio, las cosas como son. El picarse y buscar mover cargas por puro ego, porque te has picado con una persona, con un colega, porque has apostado o lo que sea,
no es la manera más inteligente de trabajar. Si eres powerlifter o eres power builder o trabajas este tipo de disciplina, repetimos, es rendimiento, no es estética. El eje principal de esa disciplina es el rendimiento. Lo entiendo. Si tu eje principal es la estética, la mejora de la composición corporal, no tiene ningún sentido arriesgarse. Pagas, es un riesgo muy alto para una diferencia de beneficio prácticamente inexistente, con lo cual únicamente estás asumiendo riesgos de manera gratuita, ¿vale? Entonces, el ego en la puerta del gimnasio, intentar priorizar al máximo la técnica, la mejor ejecución posible y manejar cargas hasta donde vuestra técnica os lo permita. En el momento en que empezáis a sacrificar técnica por mover cargas, es el momento de bajar o estancarse en el peso, chicos, ¿vale? Incluso bajar un poquito. Con todo hay excepciones, me refiero que en una fase puntual de tu mesociclo de fuerza, que aunque sea hipertrofia, pero trabajas algo la fuerza, que decidas sacrificar en un ejercicio, dos ejercicios puntuales, algo de técnica a costa de mover peso, no lo veo mal realmente, siempre y cuando no corras un riesgo excesivo de lesión. Así que como todo y como siempre os digo, con cabeza y midiendo bien. Pero en general el ego no os va a ayudar y eso tiene que quedar en la puerta del gimnasio sí o sí. Y chicos, llegamos al final, al último punto, el quinto punto de errores más comunes del usuario de gimnasio. Y este punto realmente es un punto que sí que es cierto que va a englobar el resto de puntos, por lo menos va a tener que ver con la parte de la paciencia, va a tener que ver con la parte de la constancia, por ejemplo. Y este punto es el hecho de no establecer metas. Viene relacionado a lo que os digo, que el trabajo con el físico, es un trabajo muy largo, ¿vale? Por ello, si tú te estableces una meta de en 3 años quiero estar mamadísimo y apretadísimo, por el camino va a haber tropezones, te vas a tener fases donde te vas a desanimar, no vas a estar igual de motivado, es un objetivo demasiado largo plazo. Entonces, ¿qué recomiendo con las metas? Establecer metas, objetivos a corto plazo realistas. Es la manera de trabajar. Yo con todos mis atletas trabajo con metas a corto plazo. Es la manera de mantener motivados. Una meta a largo plazo se hace con muchas metas a corto plazo. Es la manera de que el atleta esté motivado, que tenga siempre un objetivo en mente, que tiene que cumplir en 2 semanas, en 4 semanas, en 6 semanas, en 8 semanas, en las que sea. Tiene su objetivo en mente y después de ese objetivo se mueve al siguiente objetivo y se mueve al siguiente objetivo. Y cada objetivo, cada gran objetivo, lo dividimos en pequeños objetivos que a su vez están divididos en objetivos semanales y semanales de 4 semanas. Es la manera que el atleta esté trabajado, o sea, esté, perdón, centrado, que no se pierda por el camino, un objetivo a largo plazo, quiero estar mamadísimo en 2 años, que no se pierda, siempre está cumpliendo objetivos, siempre tiene algo en la cabeza y siempre está centrado. Y recordad, siempre estar centrado, estar focus en nuestro objetivo, es importantísimo para no caer por el camino, porque es un deporte terriblemente, culturismo no es un deporte. Es una disciplina, una manera de, es un lifestyle, ¿vale?, que requiere muchísima, muchísima, muchísima dedicación. El deporte es la herramienta para el culturismo, no es deporte en sí. Como requiere tanta dedicación, es muy importante estar siempre muy centrado, sabiendo lo que se hace y teniendo los objetivos a corto plazo en mente para no salir del camino e ir cumpliendo los pequeños objetivos para llegar a tu objetivo final, que realmente nunca se llega porque siempre se quiere más. Pero me estáis entendiendo la idea. Y bueno, chicos, eso es todo. Como habéis visto, un vídeo básico, pero estoy seguro que le va a ayudar a la gente que está empezando y estoy seguro que a la gente que ya lleva aquí 8, 10 años, 15 años en esto, no le va a venir mal verlo y recordarle qué fallos podemos tener, porque muchas veces por el camino nos perdemos y se nos olvidan. Entonces, lo dicho, chicos, no os lío más. Me despido, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, dejarme el like y me dejéis en comentarios, por favor, que me gustaría saber vuestra opinión, si hay algún error que consideréis garrafal que me haya dejado, chicos. Me lo dejáis en los comentarios, me lo hacéis saber. Un beso y nos vemos a la próxima.